Hola amigas, amigos del Portal del Villegas, bienvenido a esta edición de día martes, que vamos a comenzar continuando con nuevas avatares o derivadas de lo que sucede cuando en un territorio, en una nación, en una ciudad, se toman medidas que no han sido preparadas con una suficiente información, incluso majadera información, porque hay que insistir para que la gente finalmente le entre en la cabeza, lo digo de frentón. Y lo que está sucediendo en Chillán y Yosón, ¿no?, ciudades que van a entrar en cuarentena, es indicativo de cuán difícil es hacer las cosas bien si tomamos en cuenta un hecho que los políticos naturalmente nunca dicen para no malquistarse con la gente, pero que es la pura y santa realidad, a saber que las colectividades humanas, una vez que se convierten, que funcionan como colectivos, incluso independientemente a veces de la capacidad y de la cultura y de la educación de los individuos, se comportan, ¿cómo decirlo?, apresuradamente, irracionalmente. Se ha dicho, pero parece que no se ha dicho suficiente, que durante una cuarentena, obviamente que los supermercados y otras actividades siguen operando de una manera distinta. Usted quiere ir a comprar acá en Santiago, por ejemplo. Yo vivo en Ñuñoa, estoy en cuarentena. Si mi mujer quiere ir a comprar a un supermercado porque se nos están acabando los tallarines, todo lo que tiene que hacer es entrar al internet y pedir un permiso temporal que se lo van a dar para ir al supermercado en determinadas horas. Esas cosas también están reguladas, uno las averigua y va al supermercado y consigue lo que quiere, lo que necesita, sin atochamientos y por lo tanto con mucho mayor seguridad de lo que incluso sería en un momento normal. Pero parece que no se ha informado lo suficiente porque la gente se apiló, se apiñó en multitudes enormes en los supermercados, además comprando como locos, sin ninguna consideración por los demás que también quieren comprar. Y ustedes podrán imaginar que en esa acumulación de gente se daban las condiciones ideales para que los contagiados contagiaran. Ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo se conducen las multitudes cuando no han sido bien, pero recontra, bien adiestrada, cuando no se han pensado bien las cosas que se van a hacer para evitar que la multitud, que actúa como un niño chico, por impulso, por ese sentimiento predominante en las masas que es siempre el miedo, y las estampidas, y las aglomeraciones, y pisotear a la gente. Ustedes han visto lo que ocurre cuando hay un incendio y salen corriendo y son capaces de pasar por encima a su abuelita. Así funciona el colectivo. No me hago cargo de evaluar a las personas del colectivo. A lo mejor son todos académicos físicos nucleares, pero convertidos en una masa, dejan de ser personas capaces de pensar y se convierten en una especie de horda animal, que actúa por impulso, que actúa por miedo, que se le olvida todo lo que se le dijo. Y ahí tenemos el caso en Chillán y Osorno de unas multitudes apiñándose, contagiándose y pelando los supermercados innecesariamente. Las cuarentenas hay que llevarlas a cabo pensando en todo, pensando en cómo reacciona la gente, pensando que la gente no reacciona de manera inteligente. Los individuos sí, las masas no. Se producen contagios no solo de virus, sino que de tontería. El Juanito ve desde la ventana de su casa que Pedrito va corriendo al supermercado y sale con dos carros hasta arriba y va a hacer y hace lo mismo. Y a Pedrito lo sigue Luchito. Y se genera un fenómeno como el de las corridas bancarias. ¿Y quién es favorecido por esto? Nadie. Unos cuantos llenan sus despensas y dejan sin nada a muchos otros que también necesitan. Hay que ser cuidadoso además en qué contexto cultural, en qué contexto social
se lleva a cabo una medida, con qué tiempo se la anuncia. Fíjense, yo les mencionaba ayer lo que sucede, lo que está sucediendo en Italia, en el sur de Italia especialmente, donde el problema ha ido creciendo, lo que les mencioné ayer, ha ido creciendo y hay informes de agencias de inteligencia que le han informado al gobierno italiano que la gente, como de costumbre, ¿no?, tiene miedo. Del miedo pasan a la rabia y de la rabia pasan al odio y del odio pasan a la violencia. Esas más o menos son las estaciones de los estados anímicos de las multitudes. ¿Y por qué fue esto? Porque se aplicó la medida en el sur de Italia de la noche a la mañana sin preparar debidamente a la gente, sin enseñarles, y sin crear tampoco el Estado central y los distintos estados y los poderes locales italianos, las medidas necesarias para que la gente no se quedara sin comer. Al punto que el lema que en este momento recorre las redes sociales en Italia es: la gente tiene hambre. Il popolo, la gente tiene hambre. No se le ocurrió a nadie que en el sur de Italia la mayoría de la gente es pobre, que viven de unos trabajos, en lo que aquí llamamos informales, que una vez que decretaron de golpe y porrazo que las únicas actividades que podían funcionar eran las esenciales, toda esa multitud de gente que vendía souvenir en las calles y cosas por el estilo se quedaron sin ningún ingreso, sin ninguna organización que les prestara ayuda, sin ningún bono del gobierno, sin nada. Ahora recién está reaccionando el gobierno italiano. Ya ven ustedes lo que les he dicho varias veces ya, cómo hay estructuras sociales, hay sociedades cuyos aparatos civiles, públicos y privados son despelotados, no piensan a tiempo, no implementan bien las cosas. Entonces no es llegar y aplicar medidas, y no me refiero solo a la cuarentena, cualquier medida tiene que ser bien pensada en términos de cuáles son sus consecuencias, qué cosas tenemos que decirle a la gente un millón de veces para que les entre en la cabeza, qué aparatos administrativos tenemos que tener listos y así sucesivamente. Y en eso, yo insisto en ese punto, somos un poquito más eficientes que otros. Una persona que me mandó un mail, lo iba a leer, pero después en realidad me di cuenta que no era necesario. Me contaba cómo había sido su experiencia. Era un niño, un poquito menor que yo creo, en la época del terremoto de 1960, que afectó especialmente al sur de Chile. Y me cuenta cómo la gente, incluso sin esperar mandatos oficiales, se organizó espectacularmente desde el primer minuto. Se desata como un instinto organizativo en este país. Cómo la gente empezó a organizar comidas para los que se quedaron sin comida, lugares de atención para los heridos, los enfermos, etcétera, hospitales, digamos, así armados de la noche a la mañana. Los civiles que tenían aviones, en fin, organizaron de inmediato en hacer rondas de vigilancia todo el día, y no se cayó ni un avión, para ver lo que pasaba con el lago Riñihue y otras situaciones. Lo del lago Riñihue fue una hazaña de ingeniería y de organización también. Así que yo no estoy tan equivocado ni estoy cayendo en el chauvinismo cuando digo que somos un poquito más organizados, pero eso no es suficiente. No es suficiente y por eso que a mí me ha molestado esta gritadera de los señores alcaldes, que parece que es gente que no piensa más allá de su nariz, o solamente piensan en sus carreras políticas, pidiendo medidas que pueden ser efectivas si son bien implementadas. No hay ninguna medida que per se sea buena. Por eso yo ayer mencioné, dije que algunos veían la cuarentena total como una panacea. ¿Saben ustedes lo que es a qué se llama una panacea, supongo? Una panacea se llama un producto, una pastilla, por ejemplo, que per se, por el solo hecho de tomarla, sirve para resolver un problema de salud. Una panacea. Y sirve para resolver muchos. Bueno, la cuarentena y cualquier otra medida no es una panacea, o sea, no es algo que funcione per se. Depende, como en toda cuestión humana, por lo demás, de cómo se organice, pues es tan simple como eso, de cómo se ejecute, de cómo se prepare a la gente, cómo se la programe, cómo se le diga paso a paso lo que hay que hacer, cómo se implemente el aparato administrativo, cómo se reclute el personal, cómo se prepare el personal, cómo se comunique todo eso. Cuando una cosa se hace bien, siguiendo todos estos parámetros,
funciona. Cuando simplemente se cree que con decretar, en este caso cuarentena total, o decretar toque de queda, o decretar esto, lo demás allá, pero automáticamente eso va a funcionar, no. Eso, el creer eso o hacer que se cree, es simplemente un acto, yo diría, de demagogia política. O sea, prometer una cosa que no es. Bueno, les decía entonces que en el sur hay un despelote, en el sur de Italia hay un despelote creciente, que la cosa está siendo aprovechada por grupos mafiosos y políticos para literalmente hacer la revolución, lo están diciendo de frentón. Yo los invito a que ustedes sigan las noticias de Italia. Hay medios que están en inglés, otros en italiano, y vean cómo una cosa mal preparada y que parece ser la panacea que resuelve el problema de Italia, que es tan severo, ya llevan más de 10.000 muertos, cómo hasta las medidas que parecen más efectivas, la cuarentena total, se convierten en un desastre si se hacen mal. Se convierten de un problema en otro. O siguen siendo el primer problema y se les agrega un segundo problema, como va a suceder cuando, ya creo que ya sucedió en algunas partes del sur, en este momento, masas de gente no solo se congregan y, por lo tanto, desde el punto de vista de la salud, se contaminan uno a otro, sino que además saquean y generan una situación de derrumbe del orden social, que a su vez va a producir un derrumbe de la organización de salud. Y un derrumbe trae otro derrumbe y al final es un poco como lo que uno ve en esas películas de distópica en que se ha venido todo abajo. Así que, ojo, hay que tener cuidado y no andar pidiendo gratis y mirando de rabillo a los electores, pidiendo medidas sin pensarlas bien. Me pregunto si alguno de estos señores alcaldes, alcaldesas en Chile tienen algún estudio de medicina, de epidemiología, o de sociología, o de psicología social, para llegar y hacer estas, tomar estas acciones que producen efectos públicos dañinos. Después no se hacen responsables, por supuesto. Los políticos son una raza especialmente detestable, entre otras cosas, porque nunca se hacen responsables de las cagadas que crean por sus dichos y sus hechos. Cuando son muy grandes se van exiliados y después vuelven convertidos, por supuesto, en grandes personas, en mártires incluso, a hacer todo de nuevo. Bueno, pero ese ya es otro tema. Quiero decirles ahora que en medio de los ejemplos de necedad impresionante que han dado los medios de comunicación en todas partes del mundo, especialmente los sectores llamados progres, creo que en Estados Unidos batieron el récord. Incluso le han ganado a los que tenemos acá, a los ayudistas que tenemos acá en los medios de comunicación de la izquierda. Fíjense, bastó que Trump hablara del virus chino. El virus chino porque se originó en China, pues. No en Alaska, en China. E inmediatamente, durante varios días, los periodistas, esos periodistas de boquita fruncida que se sienten, como acá tenemos tanto en Chile, representativos de los más elevados valores, los denunciadores, siempre con el entreseco fruncido, le dijeron que estaba cayendo en actitudes racistas. Actitudes racistas. China no es una raza, es un país. Si de raza se trata, en China hay como 60 etnias distintas. ¿Cuál de todas esas es la que supuestamente estaba acusando de ser culpable del virus el presidente Trump? Decir de que esto es un tema de racismo es estúpido. El virus se originó en China. Y si ustedes quieren saber más sobre el por qué se originó en China, yo les recomiendo que lean una columna que publicaron en el diario El País. Me parece que un diario español o mexicano, no sé. El País, búsquenlo ahí. El gran biólogo y escritor de temas también sociológicos, históricos, Jared Diamond, el autor de tantos libros que han sido famosos por su originalidad, por su importancia. Jared Diamond explica que mientras haya en China, porque es en China donde ocurre, no en otra parte, esto no es racismo, es geografía, mientras en China sigan habiendo estos mercados de animales salvajes, porque los chinos comen cualquier cosa, ustedes no lo podrían creer, o
animales que se usan no para comérselos, sino que sí también para comérselos, o como medicina tradicional, que llaman a prácticas de la época de las cavernas, adquieren un aire más respetable desde el punto de vista no antropológico, medicina tradicional, cultura tradicional. Bueno, puras porquerías, puras cochinas. Mientras siga sucediendo eso, dice Jared Diamond, habrán más enfermedades mundiales, y dice que nos preparemos para la que viene después de la actual. Todas estas estos virus, y menciona el anterior de este que produjo como 1000 muertos, el SARS, otros cuyo nombre no recuerdo, y desde luego el actual, todos son de origen animal, que pasan de un portador a otro y finalmente llegan al ser humano. Animales que son, como dice Jared Diamond, parientes cercanos porque son mamíferos. No nos vamos a contaminar con algo que tengan los peces. Estamos demasiado lejos del punto de vista de la estructura animal de los peces, pero no de los mamíferos. Está claro y probado, recuerda Jared Diamond en su columna, que el salto del SARS, la plaga anterior, se produjo en los mercados de animales salvajes de China. Los chinos, continúa, saben perfectamente bien esto. Y durante años no hicieron absolutamente nada para no afectar la cultura tradicional, la medicina tradicional, las costumbres tradicionales. Eso podría poner en un poquito, podría poner, digamos, en una postura molesta para la gente común, al Partido Comunista. El tema, primero que nada, de la estabilidad política es lo primero que les interesa a los chinos. No el tema de la salud ni ningún otro tema, el tema de la estabilidad política, no a los chinos, a los que manejan China. Continúa Diamond diciendo que finalmente, ahora, y vamos a ver si perseveran en esa conducta, y si no la cambian después, cosa que no sería nada raro, los chinos cerraron los mercados de comida basada en animales salvajes. No les voy a describir cómo funcionan esos mercados salvajes porque se irían al baño a vomitar ustedes ahora mismo. Pero, continúa Diamond, no han prohibido el comercio de animales vivos para esto que llaman la medicina tradicional. Así que podríamos decir que se está incubando la próxima pandemia en China. Y decir en China no es racismo, porque es en China donde existen estos mercados, es en China donde existen estas medicinas tradicionales, es en China donde gobierna el Partido Comunista Chino, es en China donde se originó el SARS y el actual. ¿Es eso racismo? Tenemos que estar más preocupados del lenguaje fruncidito, políticamente correcto, no se hagan enojar los chinitos, que estamos diciendo una cosa racista. Hay que ser realmente muy imbécil. Y si ustedes han visto alguna de las conferencias de prensa en que ha dado Trump y donde aparecen estas personas con ese aire de dignidad que tienen los que creen que están representando los más elevados valores de la humanidad, diciendo semejantes estupideces. Bueno, ¿no le parece a usted que es una cosa de racismo? Bueno, a una niña que dijo eso, el Trump le respondió más o menos lo que estoy diciendo. Yo dijo, China no es una enfermedad, es un país. Así que partamos por ahí. Ahora, ya que estamos hablando de los chinos, sigamos hablando de los chinos. Porque resulta, estimados amigos, que además de tener estos mercados salvajes, de animales salvajes para comérselos o para convertirlos de algún modo bastante repelente para nosotros en remedios para la medicina tradicional, resulta que esa industria china tan poderosa, la que se jactan mucho los chinos, hay ojo con ella. En Europa están rechazando los equipos médicos chinos por mala calidad. Estoy hablando de España, estoy hablando de Holanda, estoy hablando de otro país que no es europeo, pero que es cierto, tiene alguna relación cercana con Europa, que es Turquía. Han rechazado miles de kits para ver si uno está o no está enfermo, y máscaras, mascarillas, o sea, lo más elemental de todos los implementos que se están usando, mascarillas defectuosas, cientos de miles. España rechazó, no me acuerdo la cifra exacta, pero estamos hablando de varios cientos de miles de kits que no detectaban ninguna cuestión.
o no todos, algunos. Unos eran simplemente defectuosos de frentón, otros estaban bajo las normas de calidad exigidas. Rechazaron. En Holanda rechazaron 600.000 mascarillas, mal hechas mascarillas. ¿Qué pasa con los productos chinos? Hablar de esto también me van a acusar de racista. Mucho antes que empezara la pandemia esta. Mucho antes de que empezaran estas manías de hablar de racistas o de homofóbicos y de acusar a medio mundo de toda clase de cosas. Por la simple experiencia de comprar algunos productos chinos, yo me convertí en un escéptico de la calidad de los productos chinos. Uno no sabe cómo los hacen. Yo no olvido las noticias que he leído en alguna oportunidad de, por ejemplo, en la propia China, ni siquiera para exportar, cómo se ha descubierto que algunos alimentos que en algunas partes estaban hechos con cartón. No me olvido de aquellos eventos en que han habido terremotos y que el propio Partido Comunista Chino ha tenido que darle unas palmadas en las manos a autoridades locales que permitieron construcciones defectuosas que se vinieron abajo. Me acuerdo un caso donde mataron no sé cuántos niños en una escuela porque la construcción era totalmente subestándar. Son muy buenos para fabricar a la virulillo. No hay producto chino que haya comprado. Y cuando digo producto chino, me refiero a un producto no hecho en China con normas europeas o norteamericanas, que es una cosa distinta. Porque cuando llega un producto que en el fondo ha sido diseñado, inventado, creado en Estados Unidos, en Europa, y lo mandan a China a fabricar simplemente porque es más barato, por supuesto tienen esos chinos que seguir las normas de calidad que le dan sus clientes, y si el producto no las cumple, nunca llega a los mercados occidentales. Así que productos hechos en China, pero con normas estándar americano o europeo, no tengo ningún problema. Pero cada vez que compraba un producto chino, hecho en China, diseñado en China, me encontraba con una porquería. Así que no me extraña esto de las máscaras, de los equipos médicos. Son defectuosos. Muchos productos, yo no digo que todos, probablemente no. Son sospechosos. Pero las cosas más elementales. Si usted compra un lápiz de esto, este no es chino, por supuesto, me cuidé muy bien, pero he comprado lápices que son parecidos a este, de mina, con la gomita amarillo. Usted les empieza a sacar punta y se les va quebrando la mina inmediatamente, se le quiebra, hasta, no, yo nunca puedo usar el lápiz, lo mutila, sacándole punta, a ver si en algún momento va a quedar la punta utilizable, y al final, llega al final y se acabó el lápiz. Un lápiz. Una vez compré unos zapatos hechos en China, unos calamorros, porque estaba muy barato y me tincó, en la Alameda estaba la zapatería. A la media hora de estar caminando, pinché, literalmente como un vehículo, porque la suela de goma no era de goma, era hueca, estaba con aire, pinché. Pisé alguna cosa con filo y pinché, reventé el neumático, a la basura los. Esas son las experiencias que he tenido y tengo muchas más que no les voy a contar. Entonces, ¿decir esto es también racismo contra los chinos? ¿O estamos hablando de prácticas que se permiten por efectos no de la raza china, sino que de normas del gobierno, normas que tienen que ver con una historia cultural muy larga, donde las cosas se hacen de determinada manera y no de otra, donde no hay normas de supervisión de los productos, donde el afán de ganar plata, que es mucho más grande en un comerciante chino que en cualquier comerciante del mundo que usted conozca, son increíbles. No les importa nada lo que están vendiendo, si es un pastel de cartón, pero ya lo compró el gallo, ya recibí los yuanes. Bueno, en un caso como este, cuando estamos viendo llegar equipos médicos defectuosos, rechazados por autoridades médicas de España, Holanda, Turquía, y otros países no los están comprando. Simplemente no. Gracias. Guárdese su equipo. Eso quería contarles mientras tanto. Y ahora permítanme ir a mi primer bloque comercial. Recordarles a Controller, para quienes quieran tener sus empresas con su equipo, su aparato administrativo funcionando tiki-taka. Se les soluciona todos los problemas.
le optimiza el funcionamiento, el pago de cotizaciones, de salario, los temas de contabilidad, de auditoría, todo lo que se mueve en un departamento administrativo de una empresa, Controller lo optimiza. Controller, estimado amigo, ahí están las direcciones, los teléfonos, los mails, todo para que se contacten con ellos. Ellos pueden hacerse cargo de una empresa grande, pequeña o mediana. Y si quiere vender su inmueble más rápido de lo que pasaría si es que lo vende con otros corredores, Hey señoras y señores, Hey vende más rápido que los demás, sabe arrendar a terceros, encontrarle un buen arrendador, sabe administrar arriendos y sabe tasar, que es el primer paso que hay que dar cuando se va a vender algo, es ponerle precio. Y ahí es donde muchos se equivocan y ponen un precio que no sirve para vender. ¿Ok? Hey, ahí están los datos. Hey, trabaja 7 días a la semana, todo el día. Y para invertir fuera de Chile, en Estados Unidos específicamente, ingresa a este sitio. Invierta en USA, en USA.cl. Invierta en USA.cl. Inversiones inmobiliarias. Hay millones de oportunidades en Detroit, como la casa que está a mi izquierda. Los precios son fantásticos. La plusvalía crece como en ninguna otra parte. Si usted quiere comprar una empresa que está funcionando, una panadería, una pastelería, no sé, una reparadora de calzado, lo puede hacer. Todo esto con Invierta en USA.cl. Si usted quiere irse a vivir allá con la fábrica o la panadería o la casa que recién compró, lo van a ayudar a que saque la visa mucho más rápido. Inversiones inmobiliarias, sí. Mobiliarias también, inversiones financieras. En Detroit, en todas partes en Estados Unidos. Les menciono Detroit porque ahí las oportunidades son espectaculares. Les decía entonces que China fue y puede ser el origen de la próxima pandemia también. Fue el origen de esta, y si siguen con sus prácticas, algunas de las cuales en un país que en algunos aspectos está tan adelantado, ¿no? Han puesto vehículos en la luna. Pero por otro lado, la inmensa mayoría de la población vive, no voy a decir en la Edad Media, antes de eso, vive en la época, del animismo. Los exámenes, las medicinas tradicionales, que hay que comerse las cáscaras de la corteza de no sé qué bicho que camina, y hay que comerse unas langostas. Bueno. Un pequeño paréntesis anecdótico para alivianar un poco la cosa. Ustedes saben que se le está reprochando a Jacqueline Rieselberger que la pillaron, no sé cómo, la verdad, o sea, se habrá visto en el computador, que estaba haciendo una sesión telemática, o sea, estaba operando como congresal a través de un computador, con control a distancia, digamos, y estaba echada en la cama con una copa de vino. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema con eso? El problema, cuando hay problema con las votaciones, es cuando los señores congresales, aunque estén con un frac y en smoking, bien paradito y bien derechito, no entienden lo que están haciendo. Promulgan malos proyectos. Inician proyectos defectuosos. O no los leen, sino que están de smoking y los votan según la orden del jefe de la bancada. La calidad de un proyecto, ya sea para iniciarlo o para revisarlo y votarlo favorablemente o negativamente, no tiene que ver con que uno esté sentado en una silla, echado en una cama, tomando una panimávida, tomándose una copa de vino. No veo qué tiene que ver. Así que nadie en el resto del Congreso se toma una copa de vino, nunca nadie se echa en la cama. ¿Qué importa cómo está uno físicamente y qué está tomando mientras está en una sesión por la computadora? ¿De dónde les bajaron estos pruritos ahora a esta gente? Algunos de los cuales se los ha visto muy sentaditos derecho en el Congreso viendo películas porno en sus computadores, pues. Otros tonteando con Twitter, diciendo estupideces, que son las cosas que se suelen decir por Twitter. Ah, pero están de cuello y corbata, o están con traje de alta noche.
Así que, bueno, a mí me parece una, francamente, otra muestra más. Otra más. De tontería. El virus que aqueja en nuestro país es bastante severo, ¿verdad? Han muerto 8 personas, van a morir más probablemente. Pero el virus de necedad que circula por las cabezas de la clase política es mucho peor y está operando hace mucho más tiempo. Ese sí que es serio. Ese sí que es grave. A mí a veces me da vergüenza dar el nombre y apellido de los autores de frases o de comentarios que vienen, que brotan de esa corporación. Con o sin una copa de vino en la mano. Echado o no en una cama. En fin, yo no sé qué decir ya, porque francamente todos los días nos sorprenden con algo nuevo. Y permítanme, voy a hablar de, precisamente a propósito de eso, en la corporación y de sus personajes. Voy a hablar de una persona que, curiosamente, la vida es así, ¿no? Yo conocí personalmente, cuando tenía 17 años y estaba en el primer año de la universidad, una compañera de curso que ahora es presidenta de la Cámara. Y vamos a examinar lo que dijo doña Adriana Muñoz, a la cual vi, con cierta sorpresa, luciendo una radiante cabellera rubia. Uno que la conocía morenita, pero en fin, no sé. Pero antes de ir a los dichos de doña Adriana, les quiero recordar a quienes tienen que hacer trámites notariales, y la verdad es que les da un poquito de julepe, como se dice, ir a una notaría, lugares donde normalmente hay mucha gente y se está mucho rato. Les quiero recordar dos cosas. Primero, que las notarías han tomado un montón de medidas para despejar la cosa, desinfectar. No es como siempre. Y segundo, está este producto fantástico que se llama Notario Express, que ustedes lo encuentran en la página notarioexpress.cl. Ustedes en su casa, sin moverse de su refugio, de su búnker, de su refugio atómico, hacen prácticamente todo. Con Notario Express piden el papel que necesitan, en la página le van a aparecer automáticamente los datos que usted tiene que llenar, lo paga ahí mismo, y listo. Todo lo que usted tiene que hacer es salir de su búnker, de su burbuja, de su nave espacial, ir a la notaría donde está ya esperándolo el papel, entra, firma y sale. Eso es todo. ¿Qué mejor? Más rápido imposible. Entra, firma, el papel está firmado, ya está impreso, está todo listo. Chao, ni siquiera tiene que esperar a hacer una cola de 3 personas para pagar en la caja. Ya está pagado. NotarioExpress.cl. Y para lavar la ropa bien, para que no crea usted que trae una colonia de estos bichitos en su ropa, Lavo Club es un excelente detergente. Viene en un contenedor de 10 litros, lo que significa que usted no tiene que estar pensando en ir al supermercado para conseguir un detergente. Le dura mucho tiempo. Es hipoalergénico, no le molesta la piel. Es biodegradable, no molesta el medio ambiente. Y no tiene que salir, además, a comprar el tanque nuevo cuando se le termine esto, después de muchos lavados, porque usted llama, y le van a traer a su casa un tanque lleno, se llevan el vacío, lo van a llenar por otra persona. O sea, el tanque no va a dar al medio ambiente. Puras ventajas con Lavo Club. Ahí está el teléfono, ahí están las ciudades. Bueno, me estuve acordando mucho de Adriana Muñoz, a la cual conocí en el año del señor de 1966, me parece, cuando entré a estudiar sociología. Ella era una chica muy simpática, muy sencilla, morena, pelo negro. Formaba, junto con otras niñas de más o menos del mismo estilo, un grupo que un gracioso del curso, que por un tiempo fue amigo mío, después ya no. Pero era bien gracioso el tipo, era ingenioso para decir cosas. Entonces a ese grupo lo llamó las machucambas. No sé de dónde salió esa cosa y qué significaba el término, pero siempre me acordé de las machucambas. Bueno, Adriana Muñoz ahora ya es simplemente, no es machucamba, es presidenta de la corporación en este momento.
Y a propósito de que el presidente dijo que, molesto por críticas, que no paran nunca, molesto por críticas acerca de del arriendo de espacio riesgo para poner ahí camas de hospital, dijo que un mes de arriendo de espacio riesgo cuesta menos que un mes de sueldo de un parlamentario. Entonces, no le gustó esto para nada a doña Adriana. Y dijo que era un hecho lamentable que se hiciera ese comentario. Yo me pregunto, ¿por qué es lamentable? ¿Es falso? Bueno, revisé todo lo que dijo Adriana y no hay en ninguna parte una cifra que permita desmentir lo que dijo el presidente. Adriana Muñoz no esgrimió ningún numerito para decir no, espacio riesgo cuesta X y el sueldo de un parlamentario cuesta Y, que es menos que X. Así que es falso lo que dice el presidente. No dijo nada sobre números, sino que estas generalidades, que era lamentable que los chilenos lo que menos esperan es que una autoridad descalifique a otra. Yo no veo por qué el presidente estaría descalificando a una institución. A lo más estaría descalificando a los que empezaron a reprochar sobre el costo sin haber hecho el más mínimo examen sobre ese costo. Pero además, yo le preguntaría a Adriana con mayor cariño, ¿qué sabe ella de lo que menos esperan los chilenos? Lo que menos, o sea, la cosa que menos esperábamos, lo que más nos molesta a los chilenos en este momento con todo lo que ha pasado, lo que menos esperamos es que el presidente diga tal o cual cosa de los parlamentarios, además, por la institución más desprestigiada para los chilenos, Adriana. Perdone que la tutee, pero como nos conocimos de cabro chico, 16, 17 años en la universidad, me estoy permitiendo esta libertad. Pero a lo mejor es lamentable también. Bueno. Usted no sabe lo que menos espera. Los chilenos. O sea, yo puedo imaginar alguna cosa. Yo creo que lo que los chilenos no esperan es que la gente del Congreso diga cosas inteligentes ya a esta altura, cosas que sirvan al país. Eso no lo esperan ya. Hace rato no lo esperan. No es que sea lo que menos esperan. No lo esperan. Y bueno, que esto no se podía, era lamentable, considerando lo bien que se estaba portando el Congreso en esta emergencia, como si fuera una gracia que el Congreso, en vista de la situación, apruebe alguna cosa que propone el presidente de la República, para variar, pues. Porque no pueden decir que no, porque se le viene el mundo encima. Entonces, ¿a qué viene todo este discurso, Adriana? ¿Por qué no se preocupa de cosas más importantes? Efectivamente, resulta que espacio riesgo cuesta al mes menos lo que cuesta usted como parlamentaria. Esa es la realidad, po. Esa es la matemática. Yo sé que a usted, como a otras de las niñas de ese grupo, no les gustaban mucho las estadísticas matemáticas en el curso, no eran muy buenas para eso. Pero esto es re fácil, ¿eh? Es cuestión de comparar una cifra con otra y ver cuál es la más grande. Todos podemos hacer ese ejercicio. Incluso los malos para las matemáticas, pues, saben que 10 es más grande que 5, por ejemplo. Así que si usted encuentra que el arriendo de espacio riesgo X, sea X un número cualquiera, es mayor que Y, el sueldo de los parlamentarios, los ingresos de los parlamentarios, ahí usted a lo mejor podría tener algún derecho, aunque en realidad no vale la pena, ¿no?, preocuparse de esas pendejadas. Pero ahí podría por último tener algún fundamento. Pero aquí simplemente hablar de que esto es lamentable, de lo que los chilenos lo que menos esperan, demagogia, retórica, o sea, bla, 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 bla. Lo que hacen ustedes, pues, las de izquierda, viven y mueren y crecen y se desarrollan en el mundo del palabrerío cantinflero, y hay de un país cuando ustedes son puestos en posiciones en que no solamente pueden y tienen que hablar, sino que tienen que hacer, porque ahí o no hacen nada o dejan la cagada. Y dicho lo cual, les recuerdo, amigos, que los problemas legales existen en cualquier momento, con o sin pandemia. Así es.
que les caen encima igual. Alguien, si no es usted que quiere ir a una corte por algún motivo, alguien lo va a arrastrar a empujones. Si es un tema civil, le recomiendo que se ponga en manos de Salinas y Ojeda, que son un estudio especializado en temas civiles y como tales, como buen especialista, tienen una mayor tasa de éxito que los abogados, digamos, que toman cualquier caso que les caiga, lo tanto son maestros chasquillas de todo y maestros de verdad de nada. No digo que sea siempre así, pero hay una buena probabilidad. Mejor ponerse siempre en manos de especialistas. Si a usted le duele el popó, se pone en manos de un especialista en popó, no en un especialista, digamos, en el sarpullido, ¿no es cierto? Lo mismo. Salinas y Ojeda. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos los que me continúan y perseveran, porque eso es lo más importante, perseverar en una cosa, apoyándome en Patreon, en Flow y, en fin, todas esas cosas. Muchas gracias y nos vemos mañana.